a lo que sería editar nodos con Doom, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que vamos a aprender? Cuatro cosas: a modificar nodos o etiquetas desde JavaScript con el Doom, a reemplazarlos, a eliminarlos, etiquetas, e insertar atributos en nodos con el Doom, nodos o etiquetas con Doom. Entonces estas cuatro cosas: modificar, reemplazar, eliminar e insertar atributos. Aquí tenemos ya nuestro código HTML, hacemos referencia pues a la página de CSS, en nuestro título, un encabezado, un párrafo, otro párrafo con un class y una lista que tiene que tiene cuatro lo que serían cuatro elementos, que es modificar, acceder, reemplazar y eliminar. Aquí están, pero recordemos que Doom le tenemos que especificar quién es el padre y quién es el hijo, ¿sí? Si por ejemplo supongamos de que aquí le estamos diciendo que el padre es en este caso el padre de los Li, de estos cuatro Li, tiene cuatro hijos, es ¿cuál? OL. El padre de OL es body, el padre de body es HTML. Entonces supongamos que este es lo que sería, es muy importante, el padre es este, pero el abuelo podría ser body, ¿verdad? El bisabuelo Heat, ok, que quede muy claro. Cuando tenemos que darle estas dos referencias al Doom, quién es el padre y a cuál hijo quieres modificar, ¿sí? Porque aquí tiene 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces es muy importante en los ejercicios que hagamos que identifiquemos quién es el padre. En este caso vamos a ocupar OL, que es el padre, y a cuál de los hijos queremos modificar, reemplazar, eliminar o acceder de estos 4, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos la lista y también tenemos un section, ¿sí? Con un ID que se llama contenedor, y tenemos dos div. Estos div están en blanco, ajá, no tienen nada aquí, no tienen nada acá, pero aquí en CSS ya estoy haciendo referencia de que los div tienen algo, ¿ok? Aquí estamos agarrando la etiqueta div, y adentro de la etiqueta div, que tal pareciese que no tiene nada, pero realmente lo estoy llenando con estos con estos parámetros que tiene: quiero un ancho, un alto, un fondo blanco, un margen, un borde azul. Ajá. En este caso tendríamos dos cuadritos acá, dos div, o sea dos cuadros, porque aquí los estoy haciendo en CSS, ¿sí? Y esto lo vamos a ocupar, estas clases, acuérdate, class, aquí le voy a indicar qué class quiero utilizar. Y aquí tengo dos class, ¿no? Que es amarillo, que va a ser fondo amarillo con borde plata, y también fondo verde con un borde plata. Ahorita vamos a ver cómo utilizarlos. Recordemos también que ya tengo mi página HTML que le llamé Doom2. Mi página CSS que le llamé R8, y mi página que no tiene nada ahorita de JavaScript que se llama 8. Muy bien, empecemos ya con nuestro código JavaScript. Ok, vamos a ver. Entonces, primer cosa que vamos a ver va a ser que modificar, ¿verdad? ¿Cómo modifico? Pegamos. ¿Cómo modifico una etiqueta o un nodo desde Doom? Vamos a ver nuestra página. En primer lugar, aquí está lo que sería nuestro encabezado, primer párrafo, ajá, segundo párrafo. Con este modelo de objetos de documentos, los programadores pueden construir documentos, navegar por su estructura y añadir, modificar o eliminar elementos y contenido. Y aquí tengo mi lista, y aquí tengo los dos div, ok. Acuérdense que le puse a los div con CSS, le puse que tuvieran fondo blanco con borde azul. Ya vimos, tenemos dos. Ajá. Creo que les puse 30 rem a cada uno. Muy bien, entonces primera cosa que vamos a hacer va a ser modificar, y vamos a modificar
este hijo, ¿ok? Que sería el primero, que es esa, ¿ok? Muy bien, vamos a nuestro código y vamos a ver modificar. Bueno, primero obtenemos el ID de la, o sea, nos situamos en donde queremos modificarlo. A ver, en este caso estamos modificando el primer hijo porque le puse un ID, lo estamos enlazando. Aquí está el ID que se llama A. Y aquí le estamos poniendo variable 1 o 1 en español, variable 1, primera o una variable 1, document get element bid, o sea, A. Ok, queremos a ese hijo, ¿verdad? Al primerito. Admite etiquetas HTML. Bueno, ahora vamos a poner lo que sería one, ajá, la misma etiqueta. Aquí está one, aquí pongo otra vez la etiqueta one. Punto text content, ajá. Text content me permitiría agregar este texto que se llama acabo de modificar este nodo. Esto entre las etiquetas B. Ah, bueno, aquí me faltó cerrarla. Bueno, aquí también me falta cerrarla. Ok, entonces aquí acabo de modificar este nodo. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a modificar? A ese hijo que tiene el ID A. Ok, en este caso le voy a dar archivo que guardar. Nos vamos aquí. Entonces, yo ya me estoy situando en el ID A, o sea, en el primer hijo. Acuérdate que este es el padre de estas etiquetas. Y estoy modificando al primer hijo, ¿no? Le estoy cambiando de texto. Entonces, aquí le voy a poner archivo que guardar. Vamos a ver si es verdad. Nos vamos acá. Y voilà. Aquí ven que nada más decía modificar y ahora dice acabo de modificar este nodo. No, como lo toma como puro texto, las etiquetas, ¿ya vieron? Lo toma como puro texto de las etiquetas de negritas. Tiene ventaja esta. Aquí hay dos métodos que vamos a ver ahorita, que es este de textContent, que te va a poner cualquier método. Tiene la ventaja, no admite etiquetas, o sea, no admite que puedas cambiar la palabra modificar en negritas, pero evita cualquier tipo de interferencias. Si es muy grande tu página, mejor es con este, ¿ok? Cuando quieras modificar una etiqueta o un nodo. Pero también tenemos la otra. Aquí, la voy a poner, como comentario, y vamos a utilizar la otra, que es esta. También puedo poner la variable one, que ya la tenemos aquí, one one, y en lugar de text content voy a poner inner HTML y voy a poner el mismito texto que acabo de poner aquí abajo, ¿sí? Pero vamos a ver qué cambia. Archivo que guardar. Nos vamos para acá y le vamos a dar a actualizar. ¿Ya vieron? Este sí admite que etiquetas. Entonces acabo de modificar este nodo y ya aparece modificar entre negritas. Y pues esto tiene la ventaja. Este inner HTML sí tiene la ventaja de que sí me admite poner dentro del texto lo que serían etiquetas de HTML, que en este caso es B de black, de negritas. Ya vimos, entonces ya es muy fácil modificar, sumamente fácil modificar un texto de un nodo. Si vamos bien hasta ahí, le estamos modificándolo, pero sigue siendo la misma etiqueta. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Nos vamos por acá. Y vamos acá. Pegar. Y aquí. Muy bien. Vamos a reemplazar nodos. ¿Sí? O sea, toda la etiqueta y el texto lo vamos a reemplazar todo.
No lo vamos a modificar, lo vamos a reemplazar. Ahorita no se ve mucho la gran diferencia, pero veamos que con el resto, bueno, cuando se trabaje más, sí tiene sus grandes diferencias. Por ejemplo, en Word no es lo mismo cortar que copiar, ¿verdad? Es mucho, muy diferente. ¿Sí? Y aquí es como si tuviéramos que cortar una cosa por la otra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener la variable nuevo. ¿Sí? Vamos a poner la nueva etiqueta. Quiero variable nuevo. O sea, vamos a insertar una nueva etiqueta. Y con, ¿cómo lo vamos a hacer? Con document create elemento. O sea, creamos el elemento que li. Aunque ya está el elemento, ¿verdad? Que se llama li. Lo vamos a crear nuevamente. Aquí le vamos a poner crear. Variable. Le vamos a poner nuevo texto. Segunda variable. Que le vamos a llamar nuevo texto. ¿Qué nuevo texto va a tener? Document create text not. Vamos a utilizar esta. Vamos a crear un nuevo texto en el nodo que acabamos de crear. Con esto reemplazamos el texto de esta etiqueta. Aquí le puse esto de texto. Y el nodo hijo añade este texto. ¿Ok? Entonces aquí aparece, vamos a poner nuevo, o sea, esta variable que se llama nuevo, o sea, la etiqueta nueva que acabo de crear, append child, ajá, y nuevo texto. El nodo hijo añade este texto, le estamos diciendo, añade, ajá, este texto a esta nueva etiqueta o nodo. ¿Ok? Si le diera aquí archivo guardar hasta aquí sin todo esto demás, pues no pasaría absolutamente nada porque todavía no le decimos a dónde queremos reemplazarlo. Todavía no le decimos aquí, recordemos que tenemos cuántos hijos, 1, 2, 3, 4 hijos, ¿verdad? No le hemos dicho especificado, bueno, si ya la creé, ya le puse un nuevo texto y ya añadí, junté que se añada a esta variable este nuevo texto, pero todavía no le he dicho a dónde lo quiero reemplazar, ¿sí? Porque aquí, recordemos, tengo 4 hijos y todavía no le digo pues cuál de estos 4 hijos quiero reemplazar, ¿verdad? El que más mal me caiga, ¿verdad? Bueno, entonces localicemos el nodo padre con parent node. Primero vamos a especificarle quién es el papá. O sea, si vas a, supongamos, vas con el gobierno y te le debes decir, bueno, si tú, usted es el papá, sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a crear otra variable que se va a llamar padre. Estamos hablando de OL, de la etiqueta OL, ¿verdad? Okay. Nos estamos refiriendo a quién es el padre y pues le tenemos que decir qué es cuál, OL. ¿Cómo hacemos esto? Padre document get element big night 10. Esta me permite localizar todas las etiquetas li y que los ponga en un índice, ¿ok? Que sepan que este se llama como. Acuérdense que cuando pones esta etiqueta que se llama get element b tag name, ajá, le dices qué etiqueta y los va a numerar o les va a poner nombres a los hijos, ¿verdad? Pero los nombres de los hijos, acuérdate que va a empezar desde cero. Este no es uno, sino acuérdate que empieza desde cero. Este es el hijo 0, este es el hijo 1, 2 y 3. ¿Ok? Muy bien, entonces ya llegas al gobierno. ¿Quién es el padre? El padre es igual, ajá, a todos los hijos del padre, en este caso es OL. Ajá, ¿quiénes son los padres de todos los li? ¿Ok? ¿Y cómo sabes cómo van a encontrar el padre? Pues con esta etiqueta, bueno, con esta palabra que se llama parent node. O sea, ¿quién es el padre de este nodo? De estos nodos, de todos los li, ¿quién es el padre? Pues el OL. Entonces le va a decir, ah, ok, tú eres OL, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Creamos una variable que nos indique qué etiqueta queremos reemplazar. Le vamos a poner nombre al hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué hijo vamos a reemplazar?
Entonces le voy a poner document get element be tag name y le vamos a decir cuál de tus hijos quieres reemplazar. ¿Sí? Y aquí yo le puedo poner el 0, el 1, el 2 o el 3, ¿verdad? Nada más cambio aquí, debe tener el mismo numerito aquí arriba y aquí abajo. Ajá. Aquí y aquí. Con replace child, reemplace child, o sea, reemplaza al hijo. Y lo voy a reemplazar, en este caso, con este, con nuevo y con hijo. Ok, voy a reemplazarlo. En este caso, lo que sería este que acabo de crear, este nuevo nodo que creé aquí, nuevo, ¿sí? Lo voy a reemplazar por este que está aquí. Ok, este es un truco. Muy bien, entonces le voy a dar aquí archivo que guardar. ¿Sí? Y le vamos a dar actualizar. Entonces con esto ya reemplazamos, ya vieron, con esto reemplazamos el texto de esta etiqueta, pero yo le puedo mover a donde yo quiera, ok. En vez de 1 le puedo poner por ejemplo 2 aquí y 2 acá, ok. Archivo, guardar, y me voy para acá y en 0, 1 ahora va a aparecer este texto aquí abajo. Ya lo vimos, ya apareció en el número 3, que en este caso, para el gobierno, para esa etiqueta, tag name es 0, 1, y este sería el hijo número ¿qué? 2. Ya lo vimos. Le voy a regresar, ¿sí? Al 1, para que vayamos en orden, 1 y 1. Entonces aquí archivo ¿qué? Guardar. Entonces en, con el hijo 1 lo reemplazamos. Que diga el hijo 1, lo modificamos, ¿no? El hijo 2, lo reemplazamos. ¿Sí? O sea, modificarlos como si le hubiéramos enseñado de nuevo todo, ¿no? O sea, le modificamos su conducta, etcétera, y ya es otro niño. Bueno, es el mismo, pero ya con, lo modificamos. Y el hijo número 2, ya lo reemplazamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta? A otro, al tercero, copiar, lo vamos a eliminar. Control V. Ok, como eliminamos un nodo etiqueta, vamos a variable padre 2. Ajá. Pero padre 2 nos estamos refiriendo nada más para que este, no se contrapunten los códigos. Pero padre 2 me estoy refiriendo todavía a ¿cuál? ¿A quién? A la misma etiqueta o él. ¿Ok? ¿Quién es el, va de nuevo, vas con el gobierno? ¿Quién es el padre de todos los Lee? Ah, pues OL, ¿verdad? La etiqueta OL. Entonces, padre 2 igual document head element be tag name. ¿Ok? Los Lee. Ajá, va a buscar todos los Lee al hijo número ¿qué? 2. Y con esta palabrita vamos a ver quién es el padre. Ah, confirmamos que el padre sigue siendo OL, ok, aunque tenga un nombre diferente. Muy bien, creamos una variable que nos indique qué etiqueta queremos reemplazar. Ok, variable hijo 2, ajá. Document get element be tag name. Entonces le decimos queremos eliminar al hijo, queremos seleccionar al hijo que número 2. Aquí está. Al hijo número 2. Del nodo padre eliminamos el nodo hijo 2. O sea, el padre, ajá, lo llamamos. Remove o remueve al hijo. Es lo que, en vez de reemplaza, aquí está reemplaza. La de arriba, lo que hicimos a, arriba. De reemplazar, ahora remove. Es remueve al hijo 2. Ok, vamos a ver si es verdad. Archivo que guardar. Entonces nos vamos acá. ¿Y cuál va a remover? Aquí este lo modificamos. Y
Bueno, lo modificamos y eliminamos el tercero. ¿Se acuerdan que teníamos cuatro? El tercero lo eliminamos y el cuarto pasó a tercer lugar, ¿verdad? Con esto reemplazamos, bueno, el 1 lo modificamos, el 2 lo reemplazamos y el 3 lo eliminamos, ¿verdad? Ok. Todo el mundo hasta ahí. Es lo que pasó, acaba de pasar. Acuérdense que teníamos 4. Sí, va de nuevo para que les quede muy claro. Aquí vamos. Entonces, el primero lo modificamos. El segundo Lee, el segundo en la lista, lo reemplazamos. Y el tercero, o sea, este, que sería reemplazar, lo eliminamos. Y nada más quedan estos tres. Muy bien. Luego, sigamos. Copiamos. Vamos a insertarle un atributo, ¿sí? Entonces, recordemos que un atributo en HTML es de que cualquier etiqueta, por ejemplo, li o lo section, la que yo quiera, le doy un espacio, por ejemplo, en... Ok, aquí, por ejemplo, esta es la etiqueta, le doy un espacio y aquí le estamos poniendo un atributo, ¿ok? Él es Juan, pero le estamos poniendo que él es de muy alto y además es bueno en inglés. Ajá. Tiene dos atributos. Pero ¿quién es la persona? Es Juan. ¿Sí? Quedamos bien hasta ahí. Entonces, pero puede tener un atributo o muchos atributos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo mismo es aquí. Le vamos a poner un atributo a lo que serían nuestros div. Ok, muy bien, vamos a ver. Entonces aquí nos vamos ahí. Nos vamos nuevamente acá, insertarle un atributo a un nodo o etiqueta. ¿Sale? Entonces le voy a poner variable hijo3 para que no contrapunte con las que estamos haciendo allá arriba. Hijo3, le voy a poner document, create. Element div. Ok. Hijo 3. Vamos a crearle un nuevo hijo div. Ok. ¿Qué está pasando ahorita? Que ya no estamos en este que es el padre, en OL, ¿verdad? Ahora nos vamos a centrar en esta. ¿Quién es el padre de los div? Es el section. La sección es padre de estos dos div. ¿Ya vimos? Ajá. Entonces ya estamos aquí. Ajá, ya no vamos a modificar más esta lista, sino vamos a irnos aquí. ¿Quién es el padre de div? Es section. Ya no estamos refiriendo a dónde, section. Y vamos a crear un nuevo div. Ok, bueno, no. Ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, create element div. Ok, ya creé. Bueno, no, en sí no lo estamos creando, pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Accedemos al nodo padre, ¿ok? Ajá, para que no se confunda con el OL, variable padre 3, ya no nos estamos refiriendo a OL, sino nos estamos refiriendo a section, ¿ok? Padre 3 document get element id. Ah, ¿cuál es el padre 3? Es el que tenga el id contenedor. ¿Quién tiene el ID contenedor? Acuérdate, esta sección, ¿no? Sección tiene el ID que se llama como contenedor. ¿Sí? Entonces con eso estamos identificando que, para que no se confunda este padre con este padre. Ok, ya estamos en sección. Ok, entonces acá contenedor. Luego vamos a ponerle la variable amarillo o verde. Ajá. Amarillo verde que lo tenemos en CSS, que vamos a poder escoger el amarillo o la clase amarilla o la clase verde. ¿Okay? Entonces amarillo verde, la variable amarillo verde, document, get element b tag name, va a buscar todos los div y vamos a ponerle que queremos modificar
estamos en el 1, ¿ok? ¿A quién le vamos a dar este nuevo atributo? Al la div, al hijo div 1, ¿ok? Al nodo que acabamos de crear le ponemos el nombre del atributo y su valor, ¿ok? Al nodo que acabamos de crear, o sea, este, le acabamos de crear, le ponemos el nombre del atributo, set con set atributo, y le ponemos class, ajá, el nombre del atributo y su valor. En este caso, puedo escoger la palabra verde o amarillo, ¿sale? Y por último, inserta antes del nodo hijo 3, es importante que pongan esto, inserta antes del nodo hijo 3, ajá, o sea, aquí ponemos padre, y luego ponemos la palabra inserta antes de hijo 3, antes de hijo 3, el atributo que queremos insertar, ¿ok? Entonces, aquí es como si cambiáramos, ajá, o le diéramos a lo que sería hijo 3, le estamos dando el atributo, ¿ok? Bueno, el caso es de que vamos a ver si es verdad, archivo que, guardar. Y aquí lo que va a pasar, lo vamos a actualizar. Muy requete bien. A ver por qué me apareció esto. Ok. Sí, creamos un nuevo div y estamos seleccionando el hijo que. El nuevo, el hijo 1, ¿verdad? Es 0, 1, 2. Ajá, y antes de, ok, entonces vamos a ver, aquí nada más le tenemos que cambiar con esta configuración, nada más le tenemos que cambiar a cuál hijo, a cuál div queremos modificar. Por ejemplo, si queremos modificar el 0, le ponemos aquí 0, ¿verdad? Vamos a modificar con verde, ya no con verde, sino con amarillo, ¿no? Amarillo. Aquí, archivo que, guardar. Vamos a ver si es verdad. Entonces, a esto va a aparecer amarillo. Ahí está. ¿Sí? Sigamos acá. Amarillo lo dejo igual, pero en lugar del 1, le voy a poner el número 2. Archivo que, guardar. Y aquí, muy bien. 0, 1 y 2. Ya vimos, pero nada más tengo dos clases. Lo que estamos utilizando aquí son las clases, ¿verdad? Estamos aquí llamando a CSS. Y CSS nada más tiene dos clases, que es amarillo y verde. Y HTML tiene dentro de estos dos div las clases, ¿verdad? Y la tercera que acabamos de crear, aquí es como si acabáramos de crear un nuevo div. Muy bien, un nuevo div, tenemos imaginariamente, bueno, no imaginariamente, hicimos el otro div, el tercer hijo de section, lo hicimos con ¿qué? Con Doom, con JavaScript en Doom, ¿sí? Entonces, aquí, pero nada más puedo ocupar el amarillo verde, si yo le pongo, por ejemplo, azul, pues eso no existe ni me va a cambiar nada. A ver, archivo que, guardar, vamos a ver. No detecté el azul porque en CSS nada más tenemos lo que es amarillo o verde, ¿verdad? Entonces le voy a poner otra vez amarillo. Ok, si no escribes bien amarillo, como está, como lo pusiste aquí en el class, pues tampoco te va a dar. Ok, aquí archivo que, guardar. Vamos a ver si es verdad. Y acá está, ya lo cambió. Es fondo amarillo con borde plata. Muy bien. Y ya por último, vamos a crear pues un nodo, eso ya lo habíamos hecho. Copiamos y vamos a crear, control V, crear nodo div. Ok,
Vamos a crearle otro hijo. Vamos a ver si podemos. Vamos a crear otro div. La variable crear n, crear nodo, va a ser un div. A ver, nada más tenemos que ver variable crear n, crear nodo, igual a document, create element div, crea el elemento div. Muy bien. Y lo voy a poner donde document, en el documento, en el cuerpo del documento, voy a insertar en como hijo a el, ¿cómo se llama? A este create not. Vamos a ver si es verdad. Guardar. Y vamos a ver aquí. Entonces tengo aquí 1, 2, 3 div. Archivo. Ok, ya me apareció el cuarto. ¿Ya vimos? Ahora vamos a irnos acá. Vamos a ver si podemos modificar el cuarto div. En este caso es 3, ¿verdad? Aquí, archivo que, guardar. Nos vamos para acá. Vamos a ver si sí es verdad. Y no pudimos. ¿Por qué? Porque pasó esto aquí muy importante. Le voy a dejar en vez de 3, le voy a dejar que, bueno, 2, ¿no? O 1. Ok, archivo que guardar. Porque acuérdate que esto es muy importante. Doom, le debes decir quién es el padre y quién y qué hijo vas a escoger, ¿verdad? Habíamos quedado en eso. Y al momento que yo creé este nuevo div, ajá, le dije que lo pusiera en el documento dentro de body. Entonces, quiere decir que el div está por aquí. ¿Y quién es el verdadero padre? No está dentro de section. No, section nomás tiene los tres div. Uno, dos y el que creamos con create. Ajá. Entonces aquí tendríamos el tercer div, pero su padre ya no es section, sino sería quién, body. Todo el mundo hasta ahí. Por eso no lo podemos modificar, porque aquí le estamos diciendo en Doom, le estamos diciendo aquí donde dice modificar el atributo, le estamos diciendo de que el padre es section, ¿verdad? El que tenga el ID de contenedor, que en este caso es section, ¿sí? Pero este pues no es hijo de este section. Entonces, por eso no lo podemos modificar, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Entonces, ya sabemos modificar, reemplazar, eliminar, insertar atributos y crear nodos. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero sí es muy importante que se acuerden que debemos especificarle quién es el padre y quién es el hijo. Y eso sería todo. Muchas gracias.